Sí, embajador esto va, bueno, embajador de España, ¿no? En general y bueno, ya, esto, pues somos grandes buenos amigos y es un placer y un honor el poder teneros aquí esta noche. ¿Se animarán a hacer algo en inglés? No, bueno, en inglés suyo, que no es, va a ser divertido, va a ser, a mí me gusta mucho porque me va a gustar ver las caras de la gente intentando entender lo que dicen. Bueno, pues ha venido bastante gente, creo ha venido. Bueno, amigos de aquí, luego pues patrocinadores también míos que han venido de España a apoyarme, patrocinadores de aquí, mis agencias, gente de la comunidad de aquí de Los Ángeles, ha podido venir Paz, Paz Vega ha venido esta noche con su marido Orson y ¿quién más ha venido? Ha venido Jolate también, es verdad. Sí, lo he visto hace un rato. Ha venido, pues, bueno, gente de la NBA, algún exjugador, luego, pues, creo que va a venir algún jugador más. Y bueno, aquí estamos. Nos hemos levantado de pequeños toda la vida a ver el All-Star. A los Michael Jordan. A los Larry Bird, a los Magic Johnson, desde esa época. Entonces, poder estar, bueno, aquí tocando en la fiesta de Pau, por supuesto, pero poder ver el partido el domingo, va a ser. Que no todos los años se hace Los Ángeles con un pedazo de embajador como Spau. Y esto pasa a lo mejor una vez en la vida. Claro, aquí nosotros no nos conoce ni Cristo aquí, pero para eso estamos, para que nos conozcan. Para eso está Pau. Sí, tenemos buen padrino, la verdad. Nosotros con Pau estamos ya más a gusto que un arbusto. Nosotros le damos la mano a Pau, parecemos sus hijos, le decimos, cómprame una bolsa de patatas y ya está.